interpretaciones y la frecuencia con que algunas de ellas entran en conflicto por motivos en los que pesan mucho las pertenencias colectivas, la política, la ideología. La memoria, desde luego, siempre es subjetiva, múltiple y conflictiva, pero también lo ha sido y continúa siendo la historia. Existe, como Walter Benjamin decía, una historia que siente empatía por el vencedor y, cito, resulta siempre ventajosa para los dominadores de cada momento. Y hay otra historia, inconformista, que considera cometido suyo, y vuelvo a citar a Benjamin, pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. La historia tiene mucho de memoria y la memoria mucho de historia. Así podemos verlo de, en dos modos distintos de acercamiento al pasado de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco. Tanto puede considerarse en España que la investigación llevada a cabo por los historiadores ha influido en el movimiento a favor de la memoria histórica como que este último ha dado un gran impulso a la investigación histórica de los crímenes del franquismo. Francisco Espinosa tiene razón cuando lo señala en su contribución al libro Violencia Roja y Azul, España 1936-59, publicado este mismo año. Sin embargo, en mi opinión, es un error pensar que por el hecho muy loable de recoger con especial cuidado la memoria de los vencidos, estamos en el camino de la verdad histórica. Como él afirma, los investigadores de nuestro pasado reciente han hecho ver que la historia y la memoria se necesitan mutuamente y se complementan, pero el análisis histórico se mueve en un plano distinto del de la memoria. De ahí que me parezca equivocada la identificación que a veces se sugiere o se afirma en el movimiento a favor de la recuperación de la memoria histórica entre memoria de las víctimas y verdad histórica. Estoy en desacuerdo con Santos Juliá como he tratado de exponer con algo más de detalle de lo que ahora me deja el tiempo de mi intervención, en la contraposición entre historia y memoria que él establece. Como Santos Juliá es un historiador cuya obra valoro mucho y considero en gran medida, voy a citarles, aunque sea con un poco más de, de extensión de lo que debería, eh, su opinión, tal y como él la expone, en eh, la presentación del libro colectivo Memoria de la Guerra Civil y del Franquismo. Dice Santos Juliá. Mientras la historia busca conocer, comprender, interpretar o explicar y actúa bajo la exigencia de totalidad y objetividad, la memoria pretende legitimar, rehabilitar, honrar o condenar y actúa siempre de manera selectiva y subjetiva. Conocer el pasado y rememorarlo con nostalgia, con pesadumbre o con irritación son operaciones diferentes, dice Santos Juliá. Saber es una cuestión de estudio, de documentación, de lectura y aspira a la universalidad en un doble sentido no dejar nada fuera del foco y ser compartido por todos. Recordar, sin embargo, es una cuestión de política, de celebración, de voluntad y tiene que ver con la relación del sujeto con su propio pasado y con lo que al traerlo al presente quiere hacer con el futuro. Es obvio que nadie puede recordar aquello que no ha vivido. Es la historia, no la memoria, la que se esfuerza por conocer el pasado. La historia se aprende, no se recuerda. Mientras el conocimiento histórico tiende a la objetividad, por el uso de los instrumentos propios de la crítica, hay tantas memorias como individuos, por más que grupos de individuos puedan compartir idéntica memoria de un acontecimiento que les haya afectado. Solo en ese sentido, concluye Santos Juliá, podrá hablarse de una memoria colectiva, de un concepto en el que asoman algo más que resabios de una concepción organicista de la sociedad. Pues bien, no pienso así. Para mí, memoria colectiva no es, como dice Santos Juliá, una expresión que carece de sentido o es pura metáfora, fuera de una concepción organicista de la sociedad, porque supuestamente la única memoria posible sería la del individuo que recuerda lo que ha vivido, según Santos Julián. En mi opinión, la memoria colectiva es una forma de memoria que deriva de la capacidad cultural que tienen los seres humanos de guardar y transmitir información de experiencias propias y ajenas, sobre todo por medio del lenguaje y del relato, de algunas prácticas sociales, y de diversos artefactos socialmente producidos, como decía Marinés Mudrovnik, como son los monumentos, los archivos, los museos, los nombres de las calles y las plazas, y eso que en general se ha dado en llamar, siguiendo a Pierre los lugares de memoria. No entraré en las posibles diferencias entre memoria colectiva y memoria histórica. Dos minutos. Bueno, memoria social o cultural, memoria pública, etc. Pero no creo que en todos esos casos lo único que encontremos sean manipulaciones políticas o resabios de una vieja concepción organicista. Los recuerdos de los seres humanos, los recuerdos propios y los transmitidos, suelen llegar mediados por el pensamiento y el lenguaje, y tienen un significado que cambia con el tiempo, un significado que no solo está en función de nuestros intereses, sino también del conocimiento que vamos adquiriendo. Bueno, me tengo que saltar a Maurice Halbax, el tiempo pasa muy rápido, porque quería hacerles ver que la idea que tiene Halbax de memoria histórica es una idea muy antigua y que no debemos de remitirnos tantos a él, a él porque memoria histórica para Halbax es historia desde la perspectiva de la tradicional concepción nacional y nacionalista de la historia, aquellos hechos del pasado que se recuerdan para mayor gloria de la nación. Bueno, a estas alturas. Lo que pensaba Halbach hace mucho tiempo no puede ser compartido. Él creía que esa memoria histórica era una memoria fría que enterraba los hechos mientras que la memoria colectiva, como él la contraponía, era algo vivo. Bien, no entiendo la historia, lo que él llama memoria histórica, como una forma de memoria colectiva, memoria de acontecimientos que han dejado una profunda huella en el grupo nacional del que forma parte el individuo. Al contrario de lo que él afirma, para mí la historia representa el pasado de un modo más complejo y amplio de lo que lo hace la memoria individual y colectiva. En primer lugar, porque no solo establece una continuidad entre el pasado y el presente, sino que también lo estudia desde la perspectiva del cambio. Además, porque lejos de enterrar el pasado en una tumba llena de inscripciones, como piensa el sociólogo francés, la historia hoy, la historia bien hecha, da vida al pasado. La historia da vida al pasado, pero de un modo nuevo y distinto al de la memoria, cuando nos lo representa de una forma que tiene en cuenta las distintas memorias y con una perspectiva temporal que va más allá de la experiencia de los contemporáneos de los hechos. Y voy terminando. Como ya pude comprobar, Lorenzo es un moderador que controla muy bien el tiempo. Un segundo, nada más. Acabo. Bueno. La historia y la memoria histórica no son la misma cosa. Puede que la memoria colectiva traiga las emociones de antaño, que mantenga la atmósfera psicológica y social de otra época y establezca una corriente continua de pensamiento y de experiencia. Pero la historia escrita proporciona hoy en día un conocimiento muy distinto de la pobre caricatura que antes de la Segunda Guerra Mundial hizo Halbach de una historia profesional eminentemente política de índole nacional y nacionalista. Entiendo la historia como un tipo de conocimiento del pasado plural en sus formas y con usos distintos que contribuyen a la creación de diversas memorias colectivas e incluso llegan, en determinadas circunstancias, a crear una memoria pública, social o cultural más amplia. En ello intervienen, sin duda, las políticas de memoria llevadas a cabo en los Estados y que a lo largo del siglo XX han pasado significativamente, y creo que es un progreso extraordinario, de ser políticas de carácter nacionalista a convertirse en políticas de reconocimiento de las víctimas de los regímenes totalitarios y las dictaduras y a favor de la inscripción permanente de los derechos humanos en la cultura de las democracias. Y considero, para acabar, la historia un tipo de conocimiento que representa y, por tanto, produce de tal modo el pasado real como para hacer posible un contraste colectivo de las diferentes imágenes del mismo, forzosamente subjetivas y así, de manera sucesiva, pero nunca de un modo absoluto, Aproximarnos a la verdad de lo que ocurrió. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Eh, tiene ahora la palabra el profesor Ángel Viñas. Ah, no, perdón. perdón. El profesor Anton de Weitz, eh, de la Universidad de Groningen, eh, que eh, nos hablará sobre "Against the Duty to Remember". Welcome. Muchas gracias, queridos colegas, dear colleagues. Every human being has a right to freedom of thought and opinion. Thoughts and opinions include memories, and therefore we can say that everyone has a right to memory. But this does not mean that we have a duty to remember. Let us look at the motives of those who make a plea in favor of a duty to remember. The first and most important motive is simple. The living owe a moral debt, that is, a debt of gratitude towards all of those ancestors who achieved something positive, those who built society, its infrastructure and institutions those who inspired us by their ideas teachings writings or art and those who initiated venerated traditions in short we owe a debt of remembrance to those ancestors who set an example and created our heritage this attitude is common in all cultures Sometimes under the guise of an ancestor cult, as in Mexico. Often, this motive also reserves a place for a special subgroup of ancestors, the heroes who fell in successive battles while defending the freedom and achievements of the community. The second motive, in favor of a duty to remember, emphasizes commemoration of the dead who were victims of grave human rights abuses acknowledging and recounting the suffering of deceased victims of crime would they say posthumously restore dignity to them a dignity that they were denied while alive remembering the victims is also a victim against forgetting the deeds of their killers Especially when the latter spread falsified versions of their past crimes or when third parties deny that these crimes took place. Finally, there is a third motive based on the view that the living should accept the past in its entirety, whether good or bad, as the dead created it. How should we weigh? These three motives. I recognize that gratitude for heritage, restored dignity for victims, and acceptance of the entire past are powerful motives to remember. Nevertheless, I believe that obligatory remembrance should be rejected for three reasons it is impracticable, it is controversial. And it is contrary to the spirit of international law. First, the duty to remember is impracticable if it would cover all the dead of history, including the forgotten. For how can we commemorate human beings we have never known? Second, if obligatory remembrance is not meant to cover everyone who has ever died, it is likely to be controversial because it creates the problem of determining who will be those selecting and those selected. Who is vested with the authority to select the dead worthy of remembrance in the first place? Four facts should be recalled that there are always many candidates to select, that they usually make very different selections. That any given selection is very restrictive and excludes much, and that such selection, though invariably presented as definitive, fluctuates over time. Any selection risks to be instrumentalized by present interests. A duty to remember may lead to distorted and false memories, to taboos, and to a dubious official history it may either paralyze those who remember or mobilize them for an extreme cause under the pressure of special interest groups parliaments may freeze selective collective memories into laws judges may see themselves constrained to rule against those breaching them breaching these laws in the end the path to revenge and violence may be initiated. a strong historical awareness is not necessarily a morally responsible awareness. and who should we remember? most would say our direct circle of deceased family members and friends, because having been so close to us, we have a special duty to, to them. but beyond that, should we be obliged to remember individuals, be it martyrs or heroes, we have never personally known or, or never re respected? To whom should we be grateful for their past works? And speaking of the victims of human rights violations, who exactly should we remember? Especially when we noticed that so many of these victims were brutally silenced. Without leaving any records from which we could learn what they taught? How then do we know what they stood for? And should we commemorate the direct victims or also the indirect victims? If so, indirect to which degree? And how long should our duty to remember last? Should our depth of gratitude for the work of the dead? or the posthumous restoration of their dignity be eternal if our duty should be eternal do we not then grant immortality to human beings who while alive were mortal or should our duty fade and if so according to what time scale for which dead finally and most importantly a duty to remember is contrary to the spirit of international law. The freedom to hold opinions, and by extension memories, without interference also covers the freedom not to hold them without interference. There is certainly a right to remember, but if there is a right to remember, there is a right to forget too. Likewise, the freedom to express opinions and by extension memories also necessarily covers the freedom not to express them and the freedom not to be informed about what happened. Freedom of, of expression covers the right not to speak. Consequently, a duty to remember forcefully imposed on others. I repeat, forcefully. Rep Imposed on others amounts to a violation of their human rights. The basic reason for rejecting a duty to remember lies into, the origin of, in, in, in lies into the origins of human rights. Historically, human rights are meant as a shield against the intrusion of others, and the state in particular, who are tempted all too often to indoctrination. The right to memory of a person would be seriously compromised by any duty to express memories that are not in truth held by this person. For all of these reasons, I reject the imposition on others of a duty to remember. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Prof. Professor de Thank you very much. Uh, Tiene ahora la palabra, ahora sí, eh, Ángel Viñas de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias, Lorenzo. Una de las ventajas de hablar casi al final es que muchas de las cosas que uno podría decir, pues, o ya se han dicho. Eh, yo en este caso tengo que improvisar. No sabía muy bien de qué hablarles. En una mesa redonda, lo que yo tenía que decir formalmente lo dije ayer. Entonces voy a improvisar. Y voy a improvisar, en primer lugar, haciendo una pequeña eh, analogía a la labor del historiador contemporaneista, incluso hipercontemporaneista, y luego pondré dos ejemplos para aclarar mi punto de vista. un contemporaneista, probablemente ayer José Enrique Ruiz Domenech lo aplicaría también, como ustedes lo oyeron al caso de la Edad Media, pero en fin, un contemporaneista es esencialmente un señor o una señora que está en una habitación oscura. La habitación puede ser más pequeña o más grande, pero está a oscuras. Y tiene una luz. Bien, esta luz puede ser un candil, puede ser un carburo, puede ser una linterna de bolsillo, puede ser un foco mmm, como los que alumbran eh, el espacio público, una calle, o puede ser un gran foco de luz de los que iluminan. Todo un espacio. El tamaño del objeto está en función de conocimiento, instrumentos, voluntad, perspectivas del investigador, del señor que tiene la luz en la mano y también, lógicamente, de la evidencia que vaya poniendo al descubierto. La evidencia que va poniendo al descubierto al interpretar el pasado es lo que en un momento dado alumbra la luz. Solamente en condiciones absolutamente excepcionales podrá su luz aclarar todas las dimensiones de la habitación oscura, sobre todo si esta es muy grande. Es decir, va desplazando entonces la luz y va alumbrando parcelas del pasado ignoto. Pero naturalmente no puede describir todo el pasado ignoto porque eso presupone que tendría que conocer todos los recovecos de esa habitación grande que está a oscuras y no lo puede hacer a la vez. Es decir, se va desplazando y va iluminando facetas, porciones, parcelas, trozos, huecos. Por consiguiente, tiene que ser modesto, porque no conoce simultáneamente todo ese pasado. Y tiene que ser prudente, porque a lo mejor está iluminando ese rincón, pero no puede saber cuando ilumina ese rincón, las formas o lo que contenga la habitación en, en otra parte del mismo. De aquí se derivan dos conclusiones metodológicas. Primero, conviene que el candil o la luz sea, dentro de lo que cabe, lo más amplia posible, ilumine lo más amplia posible. Segundo, que tiene que buscar. Tiene que buscar lo que hay en la habitación. Y tiene que tratar de averiguar lo que hay en la, en la habitación en dimensiones críticas. Dos ejemplos. En la página 20 del folletito que nos han distribuido esta mañana, hay una señora, bien parecida, que se llamaba Peregrina Comesaña. La foto. Es del día de su boda. Y se dice: fue violada tras el asesinato de su tío Emilio Comesaña Sobreira en Alcabre, Vigo. Es una porción del pasado. Es un hecho del pasado. Está en el pasado. Forma parte del pasado. Forma parte de la habitación. Pero si el investigador. No consulta el fondo Comesaña Costas, será una faceta del pasado ignorada. Está allí, ha pasado, ha ocurrido. La señora peregrina Comesaña fue violada y asesinada. Pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no se ha alumbrado la evidencia empírica relevante que la afecta. Su asesinato. Y ese asesinato aparece a la luz, a lo mejor, en una carta, en, al, en alguna comunicación, en, no lo sé, en algún testimonio. Segundo ejemplo. Yo llevo ya hace como tres o cuatro años trabajando en el margen sobre un libro que ha cambiado extraordinariamente de orientación y de contenido. Eh, que yo ya pensaba haber terminado hace como un par de meses lo he tenido que reabrir estoy investigando las características de un sujeto de un tema de un hecho entre otras cosas que tuvo lugar que tuvo lugar es la primera víctima de la guerra civil la primera víctima del golpe mejor dicho la guerra civil es otra cosa del golpe un general un general es un hecho evidente que este señor murió. General Amado Palmes, comandante general militar o comandante militar de Las Palmas. Murió, murió. Se sabe que murió. No se sabe lo que hay detrás de su fallecimiento. ¿Eh? Se dice, bueno, se le encasqueó la pistola, se la puso en el vientre, en el bajo vientre. para apretándola y, y, y se le disparó. Hombre, es, es una forma muy curiosa de desencasquillar las pistolas, pero en fin, eso es lo que se ha dicho y se dice hoy. Bueno, el hecho está, yo estoy tratando de ver qué es lo que es detrás de hecho, porque tiene una significación muy importante, como no se les, eh, no se les escapará a ustedes. Hoy, al ir a mi email, plum, plum, plum lo abro a las ocho y media de la mañana, me dicen, hemos encontrado el expediente del fallecimiento del general Balmes. El hecho está. Balmes tuvo un accidente, murió por casualidad ¿o no? o no, o no, o no. Lo aclarará el expediente hasta cierto punto. O esto lo examinará naturalmente un penalista, para mí, me descubrirá lo que hay ahí detrás. A lo mejor se trata de, una, de un montaje. Yo personalmente, todo lo que he visto hasta ahora me lleva a la idea de que es un montaje. Bueno, pues si yo no estoy dándole las vueltas al tema, pues este hecho del pasado estará ahí, está ahí, pero nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Por consiguiente, de aquí concluyo. Primero, el contemporanista debe de ser humilde y debe practicar algo que es duro, es difícil, el método inductivo. El método inductivo, sacar a la luz los hechos relevantes del pasado y para eso hay que a través de la investigación de base identificarlos. El historiador no combate la memoria. Es, como alguien ha dicho, tú has dicho, me parece, otra forma de conocimiento, complementaria, probablemente más importante. Claro está que la memoria, si la memoria es, como nos ha dicho María Marachiara, un producto cultural. Y no puedo decirles nada más. Yo soy de los que creen firmemente que sobre el tema tan del que se ha escrito tanto, que es la guerra civil y la posguerra, estamos ahora empezando a disfrutar de las condiciones materiales y técnicas, acceso a archivos, que nos permitirán a los historiadores de esta generación, de su generación y de las siguientes escribir una historia que no tiene nada que ver. con las historietas que nos han contado y que se han remansado en miles de libros, escritos por españoles y también por qué no decirlos, escritos por extranjeros, muchas gracias.